Y ayer lo dábamos en información de último momento, hoy vamos a entrar a detalle. Cristina Rivera, escritora mexicana, ganó el premio Pulitzer 2024 por su libro El Invencible Verano de Liliana. Ya está con nosotros Ávida Ventura, aquí en el estudio, para platicarnos del tema. Bienvenida, muchísimas gracias. Pues vaya, increíble, ¿no? Qué bueno que una mexicana logra un reconocimiento tan importante como lo es el premio Pulitzer 2024. Así es un premio definitivamente pues muy sorprendente y muy agradecido, ¿no? Para México, que en este caso, esta vez, pues es la primera vez que una escritora mexicana gana en esa categoría, ¿no? La de memorias o autobiografías. Y qué mejor que sea para esta novela, que se ha convertido en un estandarte de la lucha feminista en el país y en América Latina, ¿no? Y bueno, como ya lo decías, este premio es un premio que se da por este libro que se titula El Invencible Verano de Liliana, donde la autora pues rinde homenaje a su hermana Liliana, que fue víctima de feminicidio en los años 90. Entonces, en este libro la autora recoge la voz de su hermana a partir de los de diarios que ella tenía, pero también se convierte en un homenaje a todas las víctimas de feminicidio en el país, ¿no? Y bueno, ayer después de darse a conocer la noticia del premio, la autora, que actualmente está en Alemania, estuvo respondiendo a los medios mexicanos y pues compartió con algunos algunos audios que tenemos por acá. Y en esos audios ella pues agradece este premio y definitivamente, y por supuesto lo dedica a su hermana, ¿no? Ella dice, este libro lo escribí en coautoría con mi hermana y pues se lo dedica a los familiares que están padeciendo este problema de violencia de género, ¿no? Entonces, vamos a escuchar lo que dijo la autora. Quiero decirles un par de cosas. La primera, que claro que este premio es sobre todo para Liliana. Como bien saben, El Invencible Verano de Liliana es un libro que lo he repetido en varias ocasiones, es un libro que escribí con Liliana. No solo es un libro sobre ella, sino es un libro con ella, es un libro en coautoría, y por eso es todo, del todo justo decir que este Pulitzer es de Liliana Rivera Garza. Por otra parte, me da mucho gusto pensar que el nombre de Liliana va a llegar más lejos todavía, que va a viajar todavía más. Otra manera de demostrar que la violencia que acabó con ella y que acaba con tantas mujeres finalmente tiene su límite. Me gustaría pensar que el nombre de Liliana, que su experiencia, como el de tantas otras mujeres, la vamos a recordar por más tiempo, y que los nombres de esos feminicidas que se aprovechan de un mundo tan desigual, estructuralmente desigual, que esos nombres terminarán donde deben terminar. Pero por otra parte, yo creo que también es muy importante enfatizar que todos aquellos que seguimos haciendo este trabajo, todos los que extrañamos a las mujeres que hemos perdido a causa de la violencia, todos los que mencionamos sus nombres y contamos sus historias, estamos participando de otra forma de justicia, una que tiene que ver con la memoria colectiva y con la verdad. Yo creo que hay algo muy importante, alguna especie de pequeña revolución cotidiana, cuando nos ponemos todos de acuerdo y extrañamos a estas mujeres que hemos perdido, que nos han sido arrebatadas, cuando sabemos que estamos rodeados de esos lugares vacíos. Esa pequeña revolución de nuestras conciencias, de nuestras emociones, de nuestra espiritualidad también, constituye también otra forma de justicia y es igualmente importante. Es una novela que se publicó a principios del año pasado. El año pasado también en México recibió un importante premio. Y ha sido traducido a diversos idiomas. Fabuloso. Es un libro que muchas personas dicen que no se atreven a leerlo porque parece demasiado fuerte, pero es un homenaje finalmente a estas mujeres y que da voz a esas mujeres que ya no están. Exactamente. Muy bien, bien merecido el reconocimiento. Ávida, muchísimas gracias por compartirlo esta tarde con nosotros.